El Centro Studium se encuentra desarrollando varios proyectos vinculados con colecciones de libros editados en el Renacimiento y albergados por bibliotecas rosarinas. El principal, entre ellos, consiste en la elaboración de un documental dedicado a la divulgación de importantes obras impresas en Europa entre los siglos XV y XVIII, que se hallan actualmente en la Biblioteca Clásica Dr. Ricardo Caballero, perteneciente a la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, y en la Biblioteca Argentina, emblema de la ciudad. El audiovisual, cuya preparación está en curso, describe el modo en que esos libros llegaron a la ciudad de Rosario, los espacios y prácticas bibliotecarias que permitieron su conservación y especialmente el contenido de las obras. La colección de la Facultad de Medicina fue adquirida en 1922 a un librero alemán por la naciente Facultad de Ciencias Médicas, y sus volúmenes, mayormente en folio y escritos en latín, entrelazan las voces de grandes médicos de las tradiciones griega y árabe, como Hipócrates, Galeno, Juan Serapión y Avicena, con otros científicos contemporáneos a la edición de las obras, como Jean Fagnel o Robert Boyle. El conjunto también aloja notables ediciones tempranas de grandes físicos y filósofos, Galileo Galilei, Descartes, Newton, por mencionar los más conocidos. La Biblioteca Argentina también conserva un acervo notable, reunido lentamente a lo largo de décadas. Allí se destaca la monumental Física Sacra del médico suizo Johannes Jakob Scheuchzer, publicada en 4 volúmenes desde 1731. En dicha obra, una comisión de teólogos expone una visión actualizada del Génesis bíblico, atendiendo a los avances de la ciencia de ese tiempo. El resultado es fascinante y admirable. Ofrece, por ejemplo, complejas explicaciones ingenieriles sobre cómo construyó Noé su famosa arca y conjeturas sobre la altura y estructura de la Torre de Babel, revelando hasta qué punto una cosmovisión cristiana, ilustrada y racionalista, alcanzó su clímax en el siglo XVIII. En silencio, pero a la espera de lectores capaces de devolverles la voz, esperan sentencias como esta, extraída de una edición del año 1650 de las Meditaciones Metafísicas de Renato Descartes, publicada apenas 9 años después del Editio Princeps de 1641. Hic ingenio cogitatio est, aec sola a me divueli nequit. Ego sum, ego existo, certum est. Sum autem res vera, et vere existens. Sed qualis res? Dixi cogitans. Otro proyecto que está tomando forma, aunque aún requiere de apoyo institucional, pues hacen falta recursos humanos durante al menos 2 años, es el de la puesta en valor de la Biblioteca Clásica Dr. Ricardo Caballero. El conjunto de obras cuidadas por la Facultad de Medicina necesita actualmente una adecuada catalogación, a ser realizada por investigadores que conozcan el griego y el latín, lenguas en que están escritas gran parte de las obras. Ambas facultades, la de Humanidades y la de Medicina, han manifestado su apoyo al proyecto, al igual que el rectorado de la UNR, que viene empujando hacia su implementación. Es de esperar, por tanto, que en el curso de los próximos años, la Biblioteca Clásica recupere su esplendor y que sus obras alcancen a ser catalogadas con estándares internacionales y digitalizadas. Inspirados por el legado de nuestra maestra, la doctora Silvana Filippi, fundadora del Centro Studium, quienes continuamos su obra estamos comprometidos con el estudio de textos fundamentales de la tradición clásica en su larga evolución hasta el Renacimiento. Textos capaces de nutrir nuestro presente, elevándonos por sobre la atomización de los intereses en el campo común del amor al conocimiento y el entusiasmo por la creación que del saber deriva, cumpliendo así la misión constante que ya nos demandan las generaciones futuras, la de dejar acrecentado y universalizado el legado recibido.